ciertos cambios como el aislamiento, las personas dejan de disfrutar las cosas que solían hacer antes, se aíslan, no le quieren interactuar. Es por eso que dentro de la primavera hay un aumento de riesgo. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno llamado la primavera gris. Es en donde el climático empieza a cambiar, empiezan a florecer las flores, las personas están más alegres, empiezan a celebrar las fiestas patrias, y las personas que estaban deprimidas o con depresión, que venían de un invierno en donde la mayoría de las personas no están disfrutando, se aíslan en las casas, comienzan a ver que todos están disfrutando menos ellos, y entran en una contradicción mental y deben decir: ¿y por qué esas personas son capaces de disfrutar y ser felices y yo no? Es por eso que el tiempo es importante tomar medidas preventivas, como por ejemplo, si notas algo extraño y ves que es una persona que está con conductas que podrían ser suicidas, tienes que siempre acompañarlo, invitarlo a salir, no dejar que esté solo, tratar de que se involucre en aspectos más sociales, lo quite de sus pensamientos. Usualmente son ambivalentes, cuando hay dos polos. Un polo es que la persona quiere vivir y el otro polo es que quiere morir. Entonces, usualmente la persona que se suicida está tomando una decisión momentánea para frenar un dolor de una forma súper permanente. Pero en el 80% de los casos, las personas que han sobrevivido a un suicidio se han dado cuenta que en la balanza prefirió 100% vivir antes que morir. Es un mito que la gente no cree, que los niños no se suicidan. Pero el niño, cuando es consciente de lo que es la muerte, ya está en riesgo de poder entrar en su mente el hecho de morir. Las poblaciones de Chile que están más en riesgo actualmente, estoy hablando del 2019, son los jóvenes del sector de la adolescencia y también las personas de la edad media, entre los 40 a los 50 años. Son las personas que usualmente se están decidiendo tomar esas decisiones que son permanentes, pero por problemas que pueden ser pasajeros. Hay que prestarle ojo a tus hijos. Yo sé que es difícil porque en Chile trabajamos todo el día, no siempre tenemos tiempo disponible para nuestros hijos. Es importante observar los cambios de conducta que podrían tener tus hijos. Quizás no tienen incluso la confianza. Y si tú eres un niño y estás viendo esto, ten la confianza de contarle a tus padres lo que estás sintiendo. Yo sé que es difícil, porque cuando eres joven y eres un niño o un adolescente, usualmente confías más en tus amigos. Pero créeme, tus padres también vivieron lo mismo que tú, también tuvieron los mismos problemas, y créeme que no están tan alejados de lo que tú has vivido. Así que de verdad, si estás sufriendo bullying, o estás sufriendo un dolor, o un sufrimiento que te tiene apenado y te tiene triste, y no eres capaz de contárselo a nadie, incluso cuéntamelo a mí. Bini Brah está dispuesto a escuchar a las personas que están sufriendo, porque las personas que se quieren suicidar no son personas víctimas o cobardes, como quieren llamarlos. Son personas que están sufriendo. Cuando dicen: no, el que lo dice no lo hace, eso es mentira. El 80% de las personas que dijeron o intentaron o dieron luces de que podían matarse, terminaron suicidándose. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Hay otros mitos, por ejemplo, de que suicidarse es un impulso súper rápido que tú llegas y lo haces, eres incapaz de prevenirlo en el momento. Pero eso es mentira, eso es falso, falso, falso. Tú, si estás ahí frente a una persona que está a punto de suicidarse, anda y sostiénelo y puedes conversar con él. Pero de una forma no así como: hoy, qué lata, qué pena, no, sino que trata de escucharlo. Porque al momento de que la persona verbaliza su problema, vas de verlo de otra perspectiva, puede llegar a dudar de sus propias acciones, porque finalmente las personas tienen que controlar sus aspectos que están más en su mente. Dije antes, no necesitas ser un profesional de la salud para poder prevenir un momento en donde una persona se puede suicidar. Es bueno hablarlo. La gente cree que es malo conversar acerca del tema. La persona que se quiere suicidar está en un periodo de ambivalencia, está siempre pensando entre vivir o morir. Es por eso que conversarle, recalcar los aspectos positivos de esa persona, puede llevarlo a entrar en una balanza en donde la persona va a preferir vivir a morir. En ese instante tú puedes cambiar la vida de esa persona. Has vivido un momento duro, pero esos momentos son momentáneos. Esos momentos no duran para siempre. A veces las personas tienden a dejar que las emociones controlen su destino, que el contexto que están viviendo, las circunstancias los dominen, y eso finalmente hace mucho daño, porque finalmente tú no eres la persona que está manejando finalmente tu propia vida, sino que son tus propias emociones las que están gobernándote. Lo que tú puedes controlar eres tú mismo, no lo que está en el exterior. Deja de llevarte por las circunstancias. Hubieron personas que vivieron momentos dolorosos, como dije antes, y lograron cambiar su perspectiva de lo que fue el dolor que sintieron, y lograron cambiar la vida de muchas personas más. quizás tu propósito ahora no lo encuentras porque solamente piensas negativo, pero esa negatividad es algo que tú te has creído, tú te has comprado a ti mismo, es algo que tú tienes arraigado en tu mente a través de todas esas cosas que viviste, toda esa experiencia que te hicieron reafirmar simplemente lo que estás creyendo, pero eso es toda una ilusión de tu mente. Finalmente tú puedes cambiar eso. Finalmente el dolor, todas las emociones te están diciendo que vayas o apuntes a otra dirección, son un llamado para tomar la acción, para hacer algo distinto en tu vida. Por eso que yo te invito a reflexionar y a pensar de que quizás tu propósito es dejar quizás de enfocarte en ti mismo y ver de que finalmente lo que tú estás viviendo es algo que quizás no deberías permitirle que otros también no lo vivan. Tener un propósito en la vida es hermoso y hace que otras personas también crezcan y puedan salir adelante a través de tu propio ejemplo, solo por el hecho de que tú lo lograste y solo por el hecho de que tú saliste adelante, te paraste de esa situación dolorosa, vas a permitir que otras 5 personas no se rindan. Es por eso, no te rindas, y te lo digo de corazón. Y este video lo hago en honor a todas las personas que tuvieron el coraje de vivir, que estuvieron sufriendo y tomaron esas decisiones dolorosas en su vida. Y para todas las familias, y todo como yo, como amigo, como familiar, lo digo con todo el corazón, porque este tema hay que hablarlo, hay que hacerlo consciente en las mentes de los jóvenes, los niños y los adultos, de que en Chile estas cosas están sucediendo y no debemos dejar que estas cosas sucedan más.